Estamos comenzando el segundo bloque informativo de este día, agradeciéndole su preferencia con este portal digital de Diario La Tribuna. Presidente hondureño inaugura este miércoles el programa Con Chamba Vivís Mejor. En el marco del 123 aniversario del Partido Liberal, se plantea la posibilidad de que ese instituto político no participe en elecciones internas. Al menos 24 personas murieron este miércoles en tres ataques en la capital de Irak. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró este miércoles en dos centros maquileros del país el programa gubernamental Con Chamba Vivís Mejor, el cual crea grandes expectativas entre los hondureños, pues plantea la creación de al menos 100.000 puestos de trabajo durante la actual administración. Como derecho. Y hoy, pues, contento porque este proyecto nació con un piloto que se llamaba Con Chamba Ahorita, allá en la campaña. Y probamos en pocas semanas que 1.000 personas entraron a las empresas y apenas 3 no continuaron. Pero esas 997 están ahí trabajando. Y nos autoimpusimos una meta ambiciosa, grande, que en los 4 años por lo menos deberíamos de darle empleo a 100.000 personas a través de este proyecto. Hoy ustedes son los primeros y siéntanse privilegiados, como me siento yo, de estar aquí humildemente empezando mis tareas de servicio al pueblo hondureño. Pero hay miles de personas con deseos de trabajar. Y yo felicito a la empresa privada y les agradezco porque han tomado este proyecto no solamente como una oportunidad de crecimiento para sus empresas, sino también como la oportunidad de darle una opción digna a la gente que como ustedes y muchos aquí quizás tienen meses, años de andar buscando empleo y no lo encuentran. Hoy inauguramos este proyecto aquí en Mendels, viajo también a San Pedro Sula, a Choloma, perdón, para hacer lo mismo y yo espero que cada semana no solamente sean 100, sean 200. Y como me decía ayer el presidente de los maquiladores, probablemente este año vamos a sobrepasar la meta de los primeros 25.000. Durante el lanzamiento de Con Chamba Vivís Mejor, varios jóvenes brindaron su testimonio de cómo este programa les ha cambiado la vida. Los medios, buen día señor presidente, compañeros de la corporación MSC. Pues mi historia es algo parte relacionada. Yo hace 5 años que perdí a mi mamá. Perder a la mamá es como perder todo. Pero más sin embargo, he sido emprendedor. Anduve tocando puertas y puertas para conseguir un empleo. Y pues gracias a Dios, la corporación Mendels me abrió las puertas y estoy trabajando. Estoy estudiando. Antes estudiaba a tiempo completo, antes de entrar a trabajar. Y pues ahora sigo estudiando y sigo trabajando, es un gran esfuerzo, levantarse cada día, saber que uno tiene que ir a la universidad, regresar al trabajo, llegar tarde de noche, desvelarse para hacer algún trabajo o algo por el estilo, pero todo merece un sacrificio en la vida. Estoy muy agradecido con el nuevo proyecto que está implementando el señor presidente, que se llama Con Chamba Vivimos Mejor. Ya gracias a Dios, hoy yo tengo mi permanencia dentro de la institución y estoy más que agradecido. En el plano político, el ex jefe de la bancada del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, manifestó este miércoles que existe la idea de presentar una candidatura única en ese instituto político, lo que significaría no participar en las elecciones internas. Rosenthal dijo que la propuesta es viable a fin de que el partido no se siga desgastando en una pelea interna durante varios años. Aclaró que el objetivo de la propuesta es para que el candidato que salga favorecido luego de un consenso tenga más tiempo para ir consolidando bases fuertes que garanticen la renovación del Partido Liberal. El político agregó que la iniciativa no es una idea exclusiva de él, sino de varios liberales que consideran que debe haber un cambio importante en el partido sin perder tiempo. Y añadió, se está planteando esa medida no para ser él el candidato, dejando este punto totalmente claro.
El ex precandidato presidencial explicó que la idea ha surgido de otros partidos que han pasado por crisis semejantes a la que está pasando el Partido Liberal y particularmente exteriorizó que la iniciativa ha sido copiada del Partido Revolucionario Institucional PRI de México. Presentamos ahora la cotización de las divisas. En otra nota, el diputado más votado por Francisco Morazán en las elecciones generales, Óscar Álvarez, se ha convertido en el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional. Los 48 diputados nacionalistas se reunieron para escoger a las autoridades a lo interno del Congreso Nacional, en la cual Álvarez Guerrero se llevó la preferencia de los votos de sus compañeros. En la elección a la jefatura de la bancada nacionalista también participó el diputado por el departamento de Colón, Óscar Nájera, mientras que la diputada por Cortés, Welsy Vázquez, se convierte en la subjefa de bancada, Walter Chávez, el secretario, Carmen Rivera, la prosecretaria y Carlos Ledesma, el tesorero. Pasando a otro tema, la detención de supuestos pandilleros y la captura de varios miembros de una banda supuestamente dedicada al sicariato son, entre otros, algunos de los casos reportados este miércoles en la Dirección Nacional de Investigación Criminal. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ha realizado varios operativos, tanto en Tegucigalpa como a nivel nacional. En la Jefatura Departamental de Gracias al Nempira, agentes asignados a este lugar han hecho una importante captura. Ahí han detenido a varios miembros de una banda que mantiene atemorizada a los vecinos del sector de San Pedrito, la aldea San Pedrito, municipio de San Rafael, Gracias Lempira. Ahí son 5 miembros de esta banda a los cuales se les acusa de delitos como ser el sicariato, el asalto a carros repartidores, a camiones, también el asalto a personas y negocios. Se trata de Luca García Sánchez, de 24 años, José Freddy Sorto García, de 34, Ángel María Sorto García, de 24, Edgardo Otoniel Sorto García, de 30, y Abelio García Sánchez, de 48. Todos ellos son originarios y residentes en la aldea San Pedrito de San Rafael, Lempira. Al momento de su detención se les han decomisado varias armas de fuego, un arma de fuego tipo fusil calibre 30 milímetros, con su respectivo cargador y conteniendo 13 proyectiles, un arma de fuego tipo Uzi. Se le han también decomisado 3 armas de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores. Según las investigaciones, los detenidos, como dije anteriormente, vienen teniendo atemorizados a los vecinos del sector, por lo cual algunos de ellos han abandonado sus casas, se han ido del lugar. También dicen, apuntan las investigaciones de que estas personas mantenían cerrados los caminos, por lo cual algunas personas han perdido sus cultivos ya que les impedían el paso. A cambio, pues, les robaban, si no les entregaban camiones o parte del producto que ellos estaban sembrando. Estas personas van a ser remitidas ante los juzgados, ya que también en los archivos de la DNIC se pudo constatar que ellos tienen una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en contra de Elvin Cristóbal Rodríguez García y en contra de un menor, Elvin David Rodríguez Mateo. En otro orden de cosas, organizaciones campesinas que conforman la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán realizaron este miércoles una conferencia de prensa para condenar la muerte de 113 campesinos de este sector durante la pasada administración de Porfirio Lobo Sosa. Bueno, es condenable realmente los niveles de impunidad con que gozan estos aparatos represivos en esta región de la UAN, llámese guardias de seguridad, paramilitares, que gozan pues de la protección de los aparatos de seguridad del Estado, gozan de la protección de fiscales, jueces de esta zona. Y bueno, hasta hoy queda reflejado el nivel de impunidad al no tener una persona cumpliendo una pena o por lo menos capturada en 113 asesinatos que se han dado en la UAN. Sí, a él me mataron mi esposo el 21 de agosto del 2011. Me quedaron 2 hijos. Para mí es duro cuando mis hijos me preguntan de su padre, pues. Es duro representar yo como madre cuando mis hijos me preguntan por su papá. Es duro para uno quedar así solo. Y mi esposo salió, que él iba para Patocoa cuando me avisaron que él estaba muerto, que lo habían matado. El mismo día que mataron al presidente de la cooperativa, don Pedro Salgado, con toda la esposa, ese día mataron a mi esposo también. No, es lo que le exigimos, que haga justicia, que ya deje de mandar policías.
nosotros estamos luchando por una tierra, no estamos peleando nada más, sino que la tierra para trabajar y criar nuestros hijos. Presentamos los reportes internacionales. Tres atentados sacuden Bagdad este miércoles. Los ataques en la capital iraquí dejaron más de 20 muertos y 30 heridos. Uno de ellos fue cometido frente a la Cancillería, al borde de la Zona Verde, una zona fuertemente fortificada que es sede del Parlamento, las oficinas del gobierno y la Embajada de Estados Unidos. El segundo atentado fue obra de un suicida que se hizo estallar en un restaurante. Y el tercero fue con un coche bomba que explotó en un mercado de repuestos de vehículos. Los ataques ocurren en momentos en que el ejército iraquí intenta recuperar dos ciudades que en enero cayeron en manos de insurgentes islamistas. La visitante más importante llegó a Sochi. Este miércoles la antorcha olímpica desfiló por primera vez por las calles de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, que comienzan en dos días. De momento, la llama ha recorrido zonas de los alrededores de la ciudad. El viernes arribará al estadio a 40 kilómetros de Sochi para encender el pebetero. Llegará al centro deportivo trasladada por corredores, trenes, botes e incluso, de ser posible, un delfín del Mar Negro. Entre los elegidos para cargar la antorcha se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, además de estrellas del deporte ruso. Concluimos por este miércoles invitándoles a que nos acompañen mañana en una nueva emisión de noticias de la Tribuna Multimedia.